amigos, pues seguimos acá en casa de Damián. En el ranchito. Acá debajo del ranchito, sí. Sí, aquí está más fresco. La verdad que allá calorón que hace. Hace calor. Sí, ahí sí que el esfuerzo de Mamachiche, pues, de Wilfredo, le va a seguir sirviendo. Sí. De bastante. De bastante. Una suamaquita aquí, mire Wilfredo. Cabal. Cuando sí. Venga a trabajar, ¿ves? Ahí se queda cuajado y... Amigos, queremos hablar acerca de la cuenta de GoFundMe. Entonces, el día de hoy, pues, quiero hacer la entrega de un dinero que ya se retiró. Entonces, hasta el momento, ya se recibieron otras donaciones. Y, pues, en la cuenta marca que hay 3,217. Ayúdame acá, por favor. $3,217. Pero de esos $3,217, pues, ya se hicieron varios retiros. Bueno, dos para ser exactos. Entonces, hasta el momento... De los retiros que se han hecho, cuando se hizo este último retiro, iba la cantidad de $3,027. Quiere decir que ya recibimos $200 más. El primer envío que me hizo la suscriptora fue de $1,322. ¿Verdad? Entonces... y ahora, pues, el segundo depósito... Pues es de $1,705, que ahí ajustamos $3,027. Y los cargos que se han cobrado en cuanto a los impuestos, pues los cubrió una amiga de California, porque recordemos que esta plataforma pues también genera impuestos. ¿Estamos bien con la imagen ahí o nos cambiamos? Nos corremos para allá. Ahí están bien. Ahí están, ahí está. Bien. Sí. Ok, entonces córranse un poquito para acá ustedes. Ya, entonces, amigos, pues muchísimas gracias a todas las personas que han hecho sus donaciones. Hasta el momento hay 3,217, pero como les dije, ya se hicieron los retiros que mencioné. Hay 120 personas donadores. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Voy a hacer un en vivo ahí para mencionar a todas las personas, porque son bastantes, son 120 donadores. Algunos, los primeritos que hay acá, Gloria Hernández con $20, Anónimo con $10, Norma Díaz con $20, María Angelina Balboa con $10, Nilsa Ruiz con $20 y así sucesivamente. Lo que hace la unión, ¿verdad? Sí. Las personas se unen. Y gracias a una amiga de California que tuvo la idea de crear esta cuenta de GoFundMe, es de que se logró terminar la construcción con las ayudas que se recibieron a través de esta aplicación. Hace unos años yo tuve la idea de crear esta cuenta de GoFundMe y trabajé con un suscriptor también. Se hizo una cuenta de GoFundMe para una familia, pero ya tiene hace como... 4 años. Como 4 años más o menos, ¿va? Y pues luego ya no se siguió trabajando, ¿verdad? Solo se hizo para esa familia. Y ahora que una amiga de California pues decidió también y tuvo la idea de crear una cuenta para ellos. Y es gracias a esa idea de que se logró terminar la casa. Le hacen falta algunos servicios y es para eso que pedimos ayuda a través de este video para las personas que deseen colaborar para poder terminar los servicios que le hacen falta y por supuesto también para recaudar fondos para poder seguir con las terapias de Damián y alguna otra necesidad que él vaya teniendo. Entonces, hace unos meses, tal vez más o menos un año, ¿va? Sí. Que se lograron recaudar como 15,000 quetzales por ahí. Sí. Y con ese dinero se trabajó durante todo este tiempo, pero ustedes saben de que hay gastos y ya se generaron de los que ya ustedes vieron en el video anterior. Entonces ahora nos quedamos sin fondos. Más de 6 meses. Así es. Vamos a proceder a entregar el... ¿Te va a sonreír? Él nos conoce bien.
Mira, mira. Incluso ha llorado cuando nos hemos ido en el carro. Así. Llora cuando nos vamos y no lo llevamos. ¿Y si, está, pues? Y si él está dentro y nosotros hablamos que afuera, él llora porque quiere salir. Quiere estar presente en la plática. Está bien. Cuando me das, llora por nosotros. Y sí le ha ayudado a las terapias porque se mueve, va. Mira. Y ahora está tranquilo. Antes estaba como que muy acelerado. ¿Lo siguen poniendo la silla? Sí. Pero así como ahorita no digo a Chely que no lo ponga mucho porque como él se hace así por la herida, ajá, de repente se puede golpear, que tener cuidado. Porque ahora tiene un como cinchito también, ¿va? Sí. Después no, y en el soporte, como el soporte le queda acá y a la hora de que él haga así de repente se le va a abrir y entonces no, por no pasar eso mejor no lo ponemos todo ahí. Sí. Ajá, ok, entonces tenemos aquí a nuestra compañera Gaby que va a hacer la entrega de el retiro que se acaba de hacer de la cuenta de GoFundMe, ¿verdad? Entonces, que lo reciba ahí, doña Susana. Ese es el dinero que se acaba de retirar. Bueno, pues, voy a hacer la entrega. Pégase un poquito más con ella. No, sí. Allá. Ella, ahí está. Uh-huh. Ahí está. La entrega es de 12,971. Así es, solo que como es una cuenta de GoFundMe, vamos a... Igual Liliana ya publicó todos sus datos en la cuenta de GoFundMe, pero vamos a reservarnos ahí. Por ahí. Ahí está. Ajá. 12,971.98. Ese es el último retiro que se hizo de la cuenta de GoFundMe. Ese es dinero de GoFundMe. Ahí para que vayan teniendo el dato. Ay, ya estoy nerviosa. ¿Qué? A mí me lo vas a entregar. No. Es su primera entrega. Es mi primera entrega. Disculpe. Tu primera entrega. Entrega. Aquí dejaste un poco. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000, 2,100, 2,200, 2,300, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,600, 2,700, ,800, ,800, 2,900, 3,000. Sí. 5,000, 5,100, 5,200, 5,300, 5,400, 5,500, 5,600, 5,700, 5,800, 5,900, 10,000. ¿Te hizo falta o te sobró? Me sobró. Se confundió entonces. En algún número se confundió. Cuéntalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así para que no se confunda. Cuéntalo de 1, de 1. 1, 2, 3, 4. No, poniéndoselo ahí en la mano. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
Despacio. ¿Le sobró? 7, 8, 9, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6,000. 2 veces está recibiendo el dinero en la serie. 10, 8,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. 10. Oye, se le acabó. Como que no, sí cuadrado. Sí, cuadrado. Para que me confundí, dígame. Ay, no. El agave está como aquel mecánico que desarmó el carro. Le tiembla las manos. Después le sobraron piezas. No se va el tornillo. Ojalá no sea doctora. Y era el de la llanta. Porque si no, le va a dejar las pinzas adentro al paciente. Sí, iba a estudiar medicina. Ay, y ya lo estudié. Qué por bueno eso. Que ya lo estudió. Papá se me muere el paciente. No se me muere. Falta. Ya entregué 10,000 y faltan 2,000. 971,98 centavos. Eso es lo que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. 10,100. 10,000. Ay, 11,000. Ay, no. ¿En qué ando pensando? En el novio. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo adivinó ahí, Violeta? 6 y 7, 8, 9, 10, 12,000. 12,100, 12,200, 12,300, 12,400, 12,500, 12,600, 12,700, 12,800, 12,900, 12,700, 12,800, 12,700, 13,000. 13,000 queda un exacto y queda un restante de 28 vueltos porque no tenían un sencillo, porque son 12,971,98 centavos. Ahí está. Pues esa ayuda a mí me dijeron de que era para seguir con la construcción de su casa. Y pues gracias a los 128, dijo, ¿verdad? 120 donadores de GoFundMe que han apoyado a esta familia, porque la verdad sí se ve. Yo estuve viendo porque tengo unos proyectos en la oficina y estuve viendo el inicio cuando ustedes venían a entregar ayudas y cómo ha avanzado el proyecto hasta el día de hoy gracias a los donadores que han apoyado a la familia, y pues espero lo sigan haciendo. Para las terapias del niño también, ¿verdad? Ya que las necesita. Así es. Nos vemos en un video próximo.